Bienvenido, querido viajero de la net. Soy Manto y estamos con Super Metroid, parte número 5, si no me equivoco. ¿En qué carancho había quedado? Cierto, estábamos explorando Norfair y teníamos que hacer esa parte de abajo. Así que vamos a estar haciendo eso. Sí, dale, empezame la partida, empezame. Tenemos que explorar este pedazo de Norfair, esperemos que no haya lava o algo que me impida seguir el paso. Yo me imagino que no, porque muchas otras opciones no tenemos. Y después, cuando salgamos, me voy para arriba a poner una bomba en este lugar donde encontramos las primeras bombas. En uno de los comentarios me dijeron que si ponía una, tenía que haber algo ahí atrás. Así que vamos a estar haciendo eso. Tengo que venir para acá abajo, ¿no? ¿Por qué tengo música de peligro? Y la cámara como que me obliga a venir para acá. Ok. ¡Hola, Gaspar! ¿Qué hace? ¿Me abrís la boca? No te estás iluminando mucho, que digamos. Si le tiro un cargado en el valero. Ahí va. Ahora sí. Es parecido al... ¿Qué estamos haciendo? Está bailando. Parecido al primer jefe que había que dispararle cuando abría la boca. ¿Qué haces? ¡Uy! Encima me vas a estar escupiendo. Eso de mala educación. Así no te puedo invitar a mi casa. A ver cómo te caga pedos mi mamá si le escupís en la mesa y dejá de saltar a comerte bombines. Bueno, calmate un cacho. Por eso que se está yendo para atrás. Algún día yo te prometo que lo voy a poder pegar ahí adentro. Y si mejor la apunto así y le disparo para arriba. ¡Pará de bailar un segundo! ¡Gonzalo! Estamos de vuelta donde empezamos. Calmate un segundo, chabón. Bueno, tampoco puedo estar demasiado cerca. Si no viene, me la pone de frente. ¡Para un cacho! ¿Qué sos? Un camión en la autopista. Por lo menos no está pegando mucho. No, no le puedo disparar para arriba. Y a veces los disparos no llegan, no entiendo mucho. ¡Pero para un cacho! Bien, al fin le puedo poner antes de... darle un paso. Cortar un segundo. Parece que llega un momento en el que deja de escupir y solo quiere venir para adelante, o bueno. Abrí la boca al pedo. Cuando hace el bailecito con la mano es porque me va a disparar, ¿ok? Ah, bien, un disparo entonces. Bueno, al fin lo aprendí. Y ahora vienen como cuatro carreras de corrido. ¿Por qué los disparos no te llegan a la boca a veces? Y ahora sí, no sé. Manera de comenzar un video, che, yo quería algo más tranquilo, esto era para terminar el video anterior. Callate un segundo, pará de caminar para adelante, cacho. Voy a asumir que lo tenemos que llevar para algún lado, porque no veo que se esté muriendo. Creo que ahí hay algo. Hay un puente a los Rey Koopa de Mario Bros. Solo necesitamos el hacha. ¡Al fin! ¡Qué tipo plomo! Encima todo el quilombo fue para gancho. ¡Ah, morite! Plomazo.
para, ya sé, si hago una super carrera que de esas que van para adelante. Bueno. Sigue la joda. Venía con Jumpscare. Entonces, si hacíamos una de estas carreras, me agacho. ¿Cómo se hacía? Ahí va. No, tendría que haberlo hecho desde más arriba. Abrime eso por las dudas. A ver. Pumba. Ah, no se puede saltar. Pero yo a veces salto, pará. Algo no estoy entendiendo. Bueno, no sé. No me estaría saliendo lo que quiero que me salga. ¡Pará! ¡Puedo hacer un salto así! A ver. No así, Gil de goma. Casi. Acá. No puedo simplemente hacer el. La habilidad que habíamos aprendido. Claro. Menos mal que me llenó toda la vida porque me acabo de dar cuenta que el ácido este sacaba un montón. No había sido una buena idea. Ok, ahora podemos seguir avanzando. Y veo que tenemos un grabar ahí abajo, así que estamos todos contentitos. ¿Qué es ahí arriba? Bueno, y para farmear teníamos ahí, genial. Así que bueno, qué comienzo, checo. Era otro domingo, yo quería mencionar. Estamos acá, estamos grabando, de chill, tranqui. ¿Cómo viene tu fin de semana? Yo quería saber esas cosas. Son muy importantes, son mucho muy importantes. Tenemos que practicar sociales para el mundo. Así que bueno, por allá arriba no podemos hacer nada, ¿no? No. Así que nos seguimos para abajo, supongo. Y si miramos el mapa, voy a asumir que. Banca, allá arriba no hay. No, pensé que íbamos a salir por el. Por acá arriba. Pensé que íbamos a dar una vuelta y que íbamos a salir por allá. ¿Cómo hago para llegar ahí entonces? ¿Se podrá? ¿Habrá que venir con ganchito y se podrá enganchar de esos bichos? No se me ocurre otra manera. Y antes que miramos el mapa, había un camino por acá abajo. ¿Sabes qué? Voy a poner uno de ustedes por acá. A ver si se rompe algún pedazo de pared. Y de hecho me regalaban una. Que supongo vamos a estar utilizando acá adentro. Bueno, si el ácido. No los veo los tipitos que estaban ahí arriba. Si el ácido es lo suficientemente amable como para. Descender y dejarnos pasar. Me voy a quemar las patitas de nuevo. Dame mi misil. Gracias por la musiquita de premiación. Y no veo que se haya roto. ¡Ah! Me cagó. Cuando pones el bombín, el ácido como que desaparece el efecto. Mi mente flasheó que se había ido y me trae sospechas estos dos agujeritos. ¿Se rompen? No. Y por agujeritos quiero decir esos pocitos. Ok, entonces tengo que seguir explorando. ¿Vos qué me das? ¿Me das esas bombas? Genial. ¿Vos me vas a dar lo mismo? Igual solamente tenemos 20, así que con eso estamos a tope topetón. Y ahora, ¿dónde estamos llegando? Estos tienen pinta de que son. ¿Eh? ¿Son con esta bomba? Pensé que iban a ser para correr. ¿Vos sos algo en particular? No. Tuvimos que hacer espacio para pasar corriendo con nuestra habilidad o algo así. Está medio raro este lugar. Sí, eso sí se rompe corriendo. Supongo que venimos para acá y pegamos un supersalto y vamos a parar a quién sabe dónde. Porque tengo ganas, voy a poner uno más de ustedes. No pasó absolutamente nada. Bueno.
Todo me indica que tenemos que correr y saltar, ¿no? Gracias por saltar, Samus. Sos muy amorosa. Pero, ¿qué carancho le pasa? Ahí va, ahora sí. Ahora llegamos a algún lado. Dame poder. Eso tiene pinta de grappling beam. ¿Beam? ¿No es grappling hook? Ahora los disparos que tenemos enganchan, ¿no? ¿Qué onda? Tendría que haber leído cómo se usaba. Ah, acá arriba. ¿Ok? No es lo que me esperaba, pero dale. Y en vez de salir por donde vinimos, podemos dar una vuelta por acá. Ah, eso. Ok, podemos ir para abajo. Supongo que suelto el botón de ataque y ya. Y te abre puertas también, ok. Agüita, qué linda. Ya sé que hay un gancho ahí arriba, pero yo quiero ser bruto y hacerlo saltando. Ahí va. Banca, casi estoy saliendo por el otro lado, por no sé dónde. Quiero terminar de explorar el espacio grande de ahí abajo, que faltan... Tenemos como 6 cuadraditos que están apagados en el mapa. Mira si hay algo ahí para agarrar. Ya sé, podemos aprender. ¡Sí, son enganchables! ¡Toma! Banca, Samus, ¿a dónde vas a ir a parar? Oh. Pongamos uno de estos y vamos a ver qué pasa. No pasa absolutamente nada, ok. Pero tipito garca. Uy, hay un montón, son como 4 o 5. Y yo no me puedo enganchar del segundo. ¡Pero saltá, Samus! Ok, intento número, ya perdí la cuenta. Lo único bueno es que me fui a farmear vidines. ¡Vamos! ¡Me enganché del segundo! Eso es toda una novedad. ¿Cómo carajo hago ahora? Ahí va. ¿Tres? ¿Dónde está el cuarto? Para, ¿se puede girar en...? ¡Dale! El cuarto estaba en la loma del orto. Oh, esto es una pesadilla. ¡Ah, puta que te parió! ¡Vamos! Me salté uno. Y este es el que no tengo idea de dónde carajo está el otro. El tipito venga para acá. Sí, sí, viene para acá, ok. Pero... ¿Qué garompa? ¿Qué es ese movimiento, loco? Listo, salteamos el segundo y todo marchó mejor. Pregunta, ¿dónde carajo está el siguiente? ¡Ay! ¡Vamos! Ya estoy en el final, loco, tiene que... No sé ni para qué estoy haciendo esto porque no... ¡No! ¡Era ahí! Bueno, creo que había misilitos, así que se los pueden meter bien en el orto. Y estamos acá de vuelta. Ese lugarcito con los bichitos del gancho creo que fue lo peorcito del juego por mucho. No podés hacer algo tan poronga, loco. Bueno, supongo que es mi falta de habilidad, no tanto culpa del juego. Es para gente más hábil. Así que bueno, ¿dónde carancho estamos ahora? En una bruta habitación enorme. Clave, si el techo no se mueve,
Está todo bien, yo no tengo problema. Pero me ponen esos muñequitos del orto que se la pasan yendo para un lado y para el otro. Y tendría que tirarme al agua para ver si no hay algo abajo, ¿no? Ah, igual ya no puedo. Bueno, eso responde a mi pregunta. Ok, entonces ahora tenemos gancho. Y puedo ir a buscar la cosita que está acá arriba, que es otro de esos muñequitos del orto, volantines, pero creo que era uno solo, ¿no? Me tengo que estar enganchando de tres o cuatro. Si es uno solo, me las banco. Sí, me las rebanco. Lo hacemos así. Y ahora cuando vaya a toda potencia, nada, toma, listo. ¿Y qué teníamos bien? Un bombetín. Y no veo por qué no ir probando poner uno acá. Ok. No pasaba naranja, pero en el lugar donde encontramos la primera bombita me dijeron que sí, así que creo que ahora ya nos podemos salir de este lugar. Podemos dejar Norfer atrás. ¿Quieren dejar de pegar un cacho? Lo único que quiero hacer es saltar arriba de ese cosito. Ahí va. Tenemos Grappling Hook. ¿Qué carajo hacemos con el... Bueno, Grappling Beam, porque ellos son especiales y no le podían poner Grappling Hook. Vamos a ver. ¿Cuál había sido el problema? Sí, necesitábamos gancho. Ok. Ahí estamos. Bumbi. ¡Ay, viene con... ¡Salí! ¡Salí! ¡Qué la puta que te parió! No puede haber un lugar tranquilo para mí. Un lugar de bondad permanente. No, tiene que haber bichos atrapándote el trasero en todos lados. ¿Dónde estamos saliendo ahora? Banca, si yo salgo por acá. Llego al lugar en el que me había muerto porque había todo lava y una puerta para entrar que calculo nos llevaría hacia donde está el jefe. Pero si salgo de acá no voy a poder volver porque se me va a cerrar la puerta. Ok. Así que salgamos por el otro lugar. Bueno, ¿y cuál era el chiste en este lugar? ¿Por qué no habíamos seguido por acá? No tengo idea. Quizás porque nunca vine acá y dije esto es para más tarde o algo así. Dale, déjame subir en paz. Veo unos misilitos chongos. Y nada más. Y bueno, y una salida, supongo, con una puerta. Que solo se puede abrir de este lado. ¿Y ahora qué pasó? ¡Pará de pegarme un segundo, vos! ¡Sos maníbales! ¿Vos también me vas a causar problemas? Por suerte no. Ganchito por todos lados. Al menos acá no tenemos locosos que están abajo agarrándome. Misil, y dejamos unos abandonados allá abajo, nunca te olvides. Que eran muy insoportables de conseguir. A ver, salimos por acá y tenemos una salida a Brinstar, perfectamente. O podemos correr ese camino largo e ir a ver si allá se puede agarrar algo, ese cuadradito que quedó. Ok, al fin llegué. Todo el misterio era para... ¿Qué vamos a estar consiguiendo acá? Algo que valga la pena, por favor. Porque me tomó mi tiempo llegar hasta este lugar. Parecía una pavada, pero no lo... cuando están estos cosos es algo importante, ¿no? Eso es un pedazo de láser. Wave Beam. ¿Qué carajo es un Wave Beam? Ahora lo vamos a aprender. ¿No me vas a tirar un tutorial que me diga qué hace? Parece que no. Así que... Charge Ice Wave Spacer. Es el tercero. Bueno. Está activo. Como que se achican, ¿no? Como que giran los láseres. Bueno, no sé para qué carancho sirve, pero ahí lo tenemos. Capaz que hace más daño y eso es suficiente para mí. ¡No! ¡Acá había pinches! Pero se abría acá el piso.
Che, bastante garca, si no sabes que está eso en el medio porque te caíste antes, que ¿cómo salís? ¿No la contás? Quedas atorado ahí como un mamotreto. Bueno, creo que sí lo mató más rápido. Antes me tomaba como 4 tiros. Ahora lo está bajando de 2. De 3. Bueno, algo es algo, qué sé yo. Al fin. Me encantaría poder decir que terminamos con Norfer, nunca más tendremos que ver este lugar del orto, pero no, porque no pudimos llegar al jefe, así que tenemos que volver en el futuro con alguna habilidad que nos permita pasar por la lava. A ver. Déjame ver, donde agarré los cuetitos era por... los cuetitos, las bombitas era por allá arriba, y acá tenemos un bruto lugar por el que no había podido pasar. Así que tenemos cositas que hacer en Brinstar. Ah, este otro lugar que detesté también, claro. ¿Podés dejar de pincharte las patitas? Y todo por tu culpa. Ok, al fin podemos llegar. Que mi plan era venir por acá con... congelando estos bichos volantines, no iba a llegar a ningún lado aunque me hubiese salido eso. Cuando me pinchaba todas las patitas. Y después exploramos abajo. Primero vamos a ver qué hay arriba. Esto pinta quilombo. Pinta que hay que poner uno de estos. Bueno. No, me... Pará, ¿es pasado por abajo? ¿Por qué eso? X-Ray Scope. Selecciona ese cosito y mantener presionada la B. Ok, otro artilugio más. ¡Ah! ¡Apa! ¿Esto que nos va a estar descubriendo entonces todo lo que se rompe? ¿Cómo llego ahí arriba? O quizás... sea una salida y puedo pasar por abajo de alguna manera. Volemos todo el carajo con uno de ustedes. Ah, se rompió aquel cosito, supongo que ahora estoy abajo, ok. Bueno, me vas a hacer subir. Y por acá vamos a caer. Perfecto. Bueno, conseguimos un artilugio más. Ahora podemos descubrir sin la necesidad de poner bombines por todos lados. Ok, no había que caer acá. Ok, ya entendí, juego. No había que caer ahí. No querías que alguien caiga en ese lugar. No creo que eso indique que se puede entrar, ¿no? No, ok. No, 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 no. Sal, salí, déjame vivir. Solo era una pruebita, no tenías que enojarte así, boca flor. Mabel. Otra vez. Otra vez me dicen malas palabras. Ok, se supone entonces que acá tenía que poner un bombín. ¡Epa! Ok. Teníamos unos cohetines de fondo. Estas son cosas que si no me las dicen yo no me avivo. Ay. Así que gracias. Ahora tenemos más cohetines. Y nunca te olvides de los cohetitos que dejamos detrás en Norfer. Tipo se lo recuerda a sí mismo para enojarse. Encima que cada vez que lo recuerda se pone de peor humor. Deja de torturarte solo. Ok, vamos para. Tenemos gancho, tenemos el radar ese. ¿Qué hacemos? Y también tengo 45 minutos de video. El tema es que como 20 minutos lo pasé ahí saltando en ese lugar del orto, así que no sé cómo estoy de tiempo. Vamos a avanzar un cachito más, a ver si descubro a dónde teníamos que ir. Creo que por arriba, saliendo por acá, había un lugar donde necesitaba usar el gancho, ¿no? Había un cuetito y había agua y yo no podía pasar, pero arriba era gancho, me parece. Epa, para el gancho. Mataba bichos. Mira qué loco.
Lo puedo utilizar en vez de... ¿Cuánto daño le hace a esta? Ah, no, esto no le hace ningún daño. Era demasiado, si no. Tenías el gancho y no usabas ninguna otra cosa nunca más. Ok, y esto es lo que yo me acordaba. Y ahora que tengo ganchito, puedo pasar al fin. Dame mi misil. Y me resulta sospechoso que ahí arriba para engancharse están como todo quebrado, ¿no? Es que... No, pensé que iban a tener algo que se rompe o no sé qué. Me puedo enganchar con total normalidad. Bueno. Ah, se rompen después de un rato. Bueno. Aprendimos algo nuevo. Y al fin llegamos a un área nueva. Por arriba. Yo me acuerdo que decía algo. Ahí está. Wrecked Ship. Medio extraño el mapa. También podría ir a buscar cosas al principio. Bueno, eso lo podemos hacer en otro momento. ¡Sí, es un área nueva! ¡Tiene arenita! ¡Me gusta! Me gustan los lugares costeros. Y hay gancho por todos lados, pero... ¿No podemos hacer uno de estos? Como poder podés, pero no llegás a ningún lado. Así que dame ganchito. Y me equivoqué de botón. Está todo bien, estás perdonado. Intentarlo de nuevo. Ahí va. Y ahora no sé cuándo tengo que ir con gancho y cuándo no, porque me llegan a venir enemigos de frente y yo de qué me disfrazo. No, ustedes no. No es congelable. ¿Y vos por qué no te congelas? ¿Es obligatoriamente para usarlo de ganchito nomás? Pero está medio sospechoso, yo quiero ir ahí arriba. Ah. Ok. Por ahí vamos a estar saliendo, supongo. Bueno, pasa que yo necesitaba bañarme hoy. Así que vine a ver qué había en el agua. De paso podés poner el gancho y ver si no hay alguna entrada secreta por acá. Y por gancho quiero decir radar. Todos sabemos que quiero decir radar. ¿Ves? Así como se descubren cosas. Ah, cierto que no puedo saltar con... ¿Ves? Así como no se descubre nada. Tomá, entre. A mí no me lo vas a impedir, juego. Yo voy a salir a un lugar y voy a agarrar algo muy importante como un misil. Y acabas de tener un ejemplo antes de secretos que están en lugares donde ya encontraste un secreto. Bueno, gente, disculpen el corte abrupto, pero se me terminó el tiempo para grabar. Así que vamos a hacer un save acá, lo voy a estar dejando y para la próxima estamos explorando el... Eso, mira cómo recarga la vida. Vamos a estar explorando esa área nueva y ya que estoy acá, podemos... Ver si se pueden agarrar algunas cosas que estén por allá arriba en este pedazo de mapa. ¿No? Sí, por ahí arriba, a ver si podemos hacer algo. Así que bueno, yo les dejo un abrazo enorme, espero que hayan disfrutado y nos vemos en la próxima cuando exploremos ese Rocket Ship. Sería un naufragio. Naufragio espacial. Copado. Así que nos estamos viendo. Chaucitos. No, me volví a meter en la nave.